Hello, bienvenidas aquí al canal. ¿Cómo están ustedes, mis chulerías de pote? Como ustedes ven, hoy estoy aquí con Melina Pukicam, como ustedes la conocen. Y estamos grabándonos porque hicimos un intercambio de regalo ahora para Navidad entre una y la otra. Y sí, han sido muchas tomas porque esto ha sido difícil. Grabarnos entre nosotras sin reírnos es difícil. Pero vamos a mostrarles los regalitos y hacerle swatch. Nada, pues el regalito mío, ay, es algo que Melina sabe que yo estaba buscando. Y son los blush de Tarte. Y se los voy a enseñar, pero es porque esto va a ser más largo que los caravanas un cojo. Sorry, Melina, sí, yo digo muchos refranes. Miren, miren qué cosa más linda. Espérate, déjame ver si puedo abrirlo. El primero es el más lindo. Ahora sí, por poco lo fastidio. Sin hablar malo, sin hablar malo, Glenda. Miren qué cosa más bella, miren esto. Ay, mira, míralo, qué lindo. ¡Oh! Es como un iluminador, pero... Mira, yo estoy enseñando el dedo en vez de enseñar el producto. Es como un iluminador, pero como con reflejito. Es como... bello, miren, es que es bien. Tienen que verlo en persona. ¿Tiene nombre? Sí. Sí, ¿cuál es ese? Este se llama Angelic. Pero me parece que estos son de edición limitada. Ay, caramba. Que no son de la línea permanente. Permanente. Pues verifiquen en su Sephora a ver si los ven y le pasan el dedo para que ustedes vean. Porque es que esto, si está permanente, de verdad que está bien bonito. Melina casi se quiere quedar con él. El otro se llama Fantastic y este es un rosadito. Miren esto, miren qué lindo, son bien bonitos. Yo estaba loca por probarlo. Miren, ese, ¿sabes a cuál se parece? Al Pink Passion, ese de... Al Pink Passion de Elf. Sí, sí, se parece, se parece bastante. Y es ese un rosadito. Pinta un montón. Sí, miren eso. ¿Vieron eso? Como Barbie. Sí, están bien bonitos. Melina, gracias, ¿verdad? Bien bonito. Pero espérate que son más, son cuatro. Así que ese, yo voy a escaldar más que Melina. Este es el mío, porque mire, le he dejado caer todos los plastiquitos. Miren, este se llama Magic. No, pero esos no están en la línea fija. Este no está en la línea fija. Ninguno de los cuatro. Miren qué lindo. Ah, pues no, disculpen, sorry, mi chulería. Fíjense pero si lo pueden conseguir por internet en la página de Tarte, a ver si lo encuentran. Puede ser que en la página de Tarte, sí. O verificar a ver en eBay, pero en eBay es que se los van a vender. O pueden ser imitaciones o más caros. Este es mi favorito. Este es iluminador. Ay, qué lindo. Miren qué bello, miren esto. Miren, todavía la mano está limpia porque como estuvimos en el mall, me hice swatch y todo lo que encontré. Y tenía la mano toda azul. Ay, miren miren este es bello. Este sí, le estoy enseñando la tapa así, qué lindo. Se llama Stellar. Y este como que tiene un brillito. Pero no es, no es, es un marrón, es como para contorno, pero en mi color de piel sería como un iluminador. Para Melina sería casi un bronceador, para mí un iluminador. Miren, aquí casi no se ve porque es de mi tono de piel. Y huelen. ¿Sí? Mira esto, yo me lo puse en la nariz. Huelen como a... ¿A nada? Como a... ¿A nada? Me huelen como menta. No sé, soy yo. No sé, me huele como, como un poco de mentol. Mira el mensaje. ¿Y cómo es esto? Déjame... Ay, también tengo una tarjeta. Espera. Ay, la de Skinnevia. Ay, sí. Mírate. Esto estoy loca por probarlo. Hay una tarjeta también aquí. Enseñar la tarjeta. Miren la tarjeta. Y miren. Este es el Finish Spray. De Skindinavia. Skindinavia, los mismos que hacen los de Urban Decay. Y lo quiero probar. Que muchas chicas me pidieron que haga una reseña de esos productos cuando puse la foto ayer en Facebook. La modelo. Cuando puse la foto en Facebook y lo voy a hacer en estos días. Sí, hazlo porque yo lo voy a probar. Es la versión original, la de, dice, de Finishing Spray. Sí, porque tiene mucho, tiene pero mucho. Pero en realidad yo probé ese la vez pasada que lo compré y probé el No More Shine y son básicamente lo mismo, sí. Mira, yo la puse a ella a cargarme las cosas. Yo me están llorando los ojos por el aire acondicionado y porque recién grabamos el video. Problemas técnicos acá de este lado. Sí. Grabamos recién un video de mi canal. Sí. Y lo mismo, y estábamos llorando de la risa. Por eso estoy calmadita, porque de verdad, ahora que me veo con otra persona, me doy cuenta la cantidad de veces que repito las
cosa. No. Okay. Es que tú explicas bien las cosas. Yo no, yo soy bien. Pero es como que yo lo miraba y decía, bueno, callate, nena. Bueno, no, por eso me quedé como que calladita en el lugar porque ahora que me veo, como que no lo puedo creer. Pero bueno, básicamente lo de los blush, les digo, si van a Sephora, por lo menos acá en Puerto Rico no los van a encontrar. Yo aproveché una oportunidad que fui y los vi, sabía que ya le gustaban, por eso los compré. Sí, en la página de Tarte lo estaban, pero me parece que después lo sacaron, así que chequense a ver si los consiguen. A ver si los consiguen, porque es una buena oferta. Bien bonito, de verdad que sí. Cuando la vez pasada fuimos al beauty show, fuimos a Sephora y en el toqueteo clásico. ¿Cómo tocamos maquillaje ahí? En el clásico toqueteo de Sephora, yo vi este iluminador y de verdad, últimamente estoy media fanática de los iluminadores, me agarra como por épocas, porque me doy cuenta que en realidad no tengo muchos, mira, es largo, yo ven. No tengo. Sí, demasiados, así que no tengo demasiado. No tienes demasiado. Nunca es suficiente para nosotros, chicas. Ustedes lo saben. Tengo como que mucha variedad. Exacto, entonces como que empecé a mirar y dije, uy, qué brutal este, no me había dado cuenta. Y me acuerdo que ella se vio que lo había visto, qué sé yo, y nunca me lo había comprado porque siempre iba con el presupuesto justo. Y me dice, te compré algo. Y cuando veo así cuadradito, dije, ¿será? Ay, por favor, que sea. Y le abrí así rápido para ver si... Debimos haber grabado eso porque sí. Ella hizo así, por el mismo sí. Medio. Para ver si era. Y sí, es. Me encanta. Estoy re feliz porque te juro, me quedé con una sonrisa increíble porque me encanta. Es el de Too Faced. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Candlelight Glow. Glow. ¿Ella qué? ¿Le la versión mejor? Glow, porque viene el Candlelight regular. Este es como dúo. Y me gusta porque, como ya saben, a mí me gusta mucho lo que es como el así. Bien, sí, bien bonito. Eso. Como los de todo de Too Faced. Sí, es como así. Bien así. Y las letras así. A mí no me gustan los iluminadores que tienen como plateado, porque siento que me quedan un flash ahí blanco, como no, que no sé, no se difumina bien en la piel. No refleja igual, que el dorado es como y que... Y estos dos, hay como un blanquito y uno rosa. En realidad se tendría que ver... Uy. Sí, ahora está lloviendo bien. ¿Cómo chévere. Se llama esto? ¿Candelabro? Es como, exacto, es un chandelier, le dicen chandelier. Ay, sorry. Oh, palabra de domingo. Es sí, un candelabro. Un candelabro bonito. Y la mitad es rosa y la mitad es como un blanquito. Pero los dos son con reflejitos dorados. Son el blanquito es como si fuera un oro blanco y el rosita es un rosita bien como natural. Los dos son re lindos. No son demasiado así llamativos, pero dan como un toque especial. ¿No? Sí, son como nacarados, están bien bonitos. Y me encanta. No. Y a ver si me dura, porque shimmer. ¿Te acordás que la vez pasada te dije, ¿te gusta el iluminador que tengo? Y me dijiste, ¿cuál? No, ya lo saqué. Y a partir de ahí me quedé traumada. Sí. Claro, porque yo digo... Sí, sincera, ella me dice, yo no se le veía, ya no lo tenía. Ahora, a partir de ahí me estoy mirando durante el día en un espejo y digo, es verdad, uno se lo pone en el momento y después... No, se desaparecen los iluminadores, así que vamos a ver cómo funcionan esto, las cosas, estamos re contentas y lo que más contenta nos pone es de que nos conocemos, porque las dos nos compramos cosas que sí, no. Que de verdad nos gustan. Y miren esto, qué tierno, la tarjetita de ella. ¡Ay, miren, me tomé con mi tiroche! Y mira, los gatitos. Sí, mi nene, mi bebé. Me encantan estas tarjetas así personalizadas. Nada, quédense pendientes del canal de ella porque va a haber un video próximo que no voy a decir nada. ¡Ah! No, pronto, pero yo ya tengo una primicia de que uno de los próximos videos de ella va a estar espectacular. Así que quédense pendientes de eso. Y miren. Miren el video de mi canal porque hay una invitación a algo ahí bien divertido que estamos planeando. Sí, sí, pasen por el canal de Melina. Ya usted sabe que allá abajo en la cajita de información les voy a dejar los datos del canal, obviamente. Ay, porque casi siempre tenemos las mismas suscriptoras, casi siempre las que son mías son de ella. Pero por si acaso no están en el canal de Melina, pasen por allí, den una vueltita. Le dan su subscribe y le dan like al video que vamos a salir nosotras dos hablando también. Digo, y Melina dice que habla más que yo y es que yo no. Perdón, a todas, perdón. De hecho, no la dejé respirar. No era mi canal. No la dejé respirar, les pido disculpas. Ay, públicamente. Ay, por favor. Nada, mi chulería. Las queremos un montón, cuídense mucho. Bendiciones y bye bye.